sounds and action of the WCW with the Electronic Nitro Wrestling Arena. You activate the sound. Hear the call of the Wolfpack as Kevin Nash struts up the runway. Launch Macho Man from the top turnbuckle. Hear the snap of the ropes as you fire Goldberg across the ring. It sounds just like I'm at a match. Lowering Sting from the rafters. Hear the count as you pin your opponent. It's the best WCW wrestling ring ever. The new WCW Electronic Nitro Wrestling Arena. Figures sold separately. Batteries not included. Who's next? ¿Cómo estamos, amigos y amigas de YouTube? Nos encontramos en un nuevo video. Un video muy especial. Hemos hablado muchísimo de figuras de WWE, de marcas como Mattel, de marcas como Jax Pacific, pero este video es sumamente especial porque hablaremos de una marca muy famosa, muy conocida, que seguramente en algún momento de nuestra vida llegamos a tener una figura de esta marca. Estoy hablando nada más y nada menos de Marvel Toy Biz. Seguramente ustedes, como les comento, en algún momento han llegado a tener una figura, tan solo una figura. Ustedes se preguntarán, ¿por qué vemos aquí unos Spider-Man? ¿Por qué vemos aquí a Deadpool? ¿Por qué vemos a Wolverine? ¿Y por qué atrás vemos luchadores? Pues por la simple razón de que Toy Biz fue la que en algún momento de su carrera llegó a ser también luchadores de WWE, bueno, WCW. Toy Biz empezó con estas figuras noventeras, como podemos ver aquí a Deadpool, a Tony Stark, a este Wolverine. Acá podemos ver un Spider-Man con el traje roto, de las famosas series de los noventas, de las TAS, que era X-Men y Spider-Man TAS. It's the new Spider-Wars collection with Cyborg Spider-Man and the coolest weapons around. Spidey transforms into a missile shooting machine. There's Doctor Strange and his mutant clone doppelganger Spider-Man crawling into action. And the evil Hydro Man with super water shooting weapons. Time for a spider-seeking missile. No, Hydro, it's time to shut your trap. Posteriormente a eso, quiso incursionar en el mundo del wrestling. Al ver que estaba en un gran apogeo la lucha libre norteamericana, quiso firmar un contrato. ¿Y con qué empresa? Con la extinta WCW. Así que pues bueno, una vez que el contrato de San Francisco Toy Makers, que era quien hacía las figuras en WCW, expiró y no renovó, se contrata a lo que es Toy Biz, y Toy Biz realmente mejoró en un 100% la capacidad de ver a un luchador más real, a un luchador más musculoso, unos detalles increíbles. Nos regaló unas figuras muy padres que para mí en lo personal han sido de las mejores líneas de figuras de luchadores, que son las WCW Toy Biz. Aquí, como pueden ver, pues tengo algunas. Tengo al icónico Rey Mysterio Jr. sin máscara. Así es, al nuestro, al Rey Mysterio que conocemos en WWE enmascarado, lo sacó sin máscara. Es una figura muy rara y altamente cotizada, aunque muchos coleccionistas lo agarran de cábula, ¿no? Que es Cuauhtémoc Blanco. Pues sí, la neta no eran perfectos, pero de que es un grial. Tenemos a Macho Man, tengo a Scott Hall, tengo a Kevin Nash. Kevin Nash que le quitara la máscara a Rey Mysterio en un evento de WCW. Tenemos a Pegasus, Chris Benoit. También una de las figuras raras pues es este Conan. Y pues entre otros pues tenemos a Sting y tenemos a este Bret de Hitman Hart. Pero bueno, ¿qué pasa posteriormente a esto? Pues WWE absorbió a WCW cuando se fue a la quiebra, y pues Jax Pacific se encarga de hacer ahora los luchadores de WCW. Por un tiempo, pues nuevamente Toy Biz se dedicó a hacer pues sus producciones de figuras noventeras, de Marvel, etc. Pero ¿qué creen? Que llegó TNA Impact, otra marca norteamericana que venía pegando muy fuerte, con grandes estrellas, con grandes talentos. Y pues aquí también tengo algunos.
Tengo desde un LG Styles exclusivo que venía con una jaula. Este LG Styles me encanta por el detalle que tiene de su chalequito de tela. De hecho, créanme que esta es de las figuras que me gustan por eso, pero que también no me gustan tanto por la limitación en que la hicieron. Acá pues también tengo a lo que es Alex Shelley. Como pueden ver, pues sí son pues muy notorias las articulaciones que tenían. Aquí no había como tal alguna figura pues básica. Todas las figuras tenían diversos puntos de articulaciones. Como podemos ver, siempre manejando un estilo tipo cómic, un sombreado en el cuerpo. La verdad, sí, Toy Biz hizo un muy muy buen trabajo con lo que es el mundo del wrestling. Aquí pues tengo un LG Styles que es exclusivo. Como pueden ver, la escala pues es más grande que los comunes. Este venía en un double pack exclusivo con Samoa Joe, y es el único LG Styles que tiene todas esas articulaciones, ya que todos los LG Styles que salieron pues eran así como ese, eran chaparritos. Incluso lo que no me gustaba y que siempre pues dije por qué, pues era que tenían aquí un palito exclusivamente LG Styles, ya que lo que hacía pues era dar pues unos golpes, ¿no? Ahora también aquí lo que podemos ver pues es una diferencia y un gran avance notorio en una figura de Kevin Nash. Así era como la sacaron en los 90s, y así fue el avance que se dio pasando los 2000, un Kevin Nash más maduro, pero independientemente de eso pues unos detalles más increíbles, tanto en el rostro, tanto en las articulaciones, en la pintura. La verdad es que la pintura también es sumamente buena. Pero bueno, posteriormente a esto, pues lo que es Toy Biz Marvel, pues se inclina más por crear figuras Marvel Legends, Marvel pues exclusivas, ¿no? De los cómics. Y es pues cuando le dan las gracias a lo que es Toy Biz, a TNA, perdón, y pues empiezan a crear figuras de Spider-Man. Como pueden ver, pues inclusive con las mismas articulaciones, con el mismo tamaño escala, y pues no dejando perder la esencia de Toy Biz. Así que pues bueno, amigos, este fue otro video más, un video informativo, un video pues para mostrar un poquito más de mi colección, para que ustedes conozcan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta la marca Toy Biz? ¿Han tenido en algún momento alguna figura? ¿Cuál es su figura favorita? Pues aquí ya entra otra más, ¿no? En el eterno debate cuando muchos decimos, ¿qué prefieres, Mattel o Jax Pacific? Pues ¿por qué no también poner pues a esta gran marca, ¿no? Porque pues al final también marcó y también tiene estrellas que pues nosotros pues crecimos con ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el famosísimo Kurt Angle, que también lo sacó en su momento Toy Biz. Y pues bueno, cabe señalar que posteriormente a esto TNA buscó de los servicios de Jax Pacific. Así es, estaremos hablando en otro video de eso. Y pues bueno, amigos, esto es un poquito de las figuras que yo tengo de Toy Biz. Compártanme las suyas, manden un mensaje, escriban en los comentarios y pues estamos en contacto. Yo soy Angelito Paleta Somers y viva la raza, como decía Don Eddie Guerrero.